vigor mental, dos productos para potenciar la acción del trabajo cerebral, ON, que significa encendido, y más bien para los problemas, ¿no? Cuando estás con estrés, el no estrés. Bueno, ¿quién no está estresado en Lima, no? ¿Quién no está estresado en Lima? Salimos de la casa, nos vamos a regresar. Dios mío. Bueno, ON, una combinación nutracéutica para elevar la mente a su máxima potencia. La taurina, que es buenaza, que es un elemento natural que ha sido satanizado por la industria, por la mala industria, digo, no de los alimentos, pero la taurina es una sustancia noble. Es una excelente noticia que el producto tenga taurina. El ácido gamma-aminobutírico o GABA y vitaminas del complejo B. Además de teína y otros elementos energizantes, ¿sí? Sí, sí. Mal usado, pero lo tiene. Sí. ¿Por qué mal usado? Por la combinación que hacen con cafeína y otras cosas. Uh-huh. Acá está bien usado. Todo, existe todo químico, ¿eh? Todo químico. Bueno, acá no tenemos nada químico, absolutamente. Uh-huh. Y sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya ese material ya existe. En esa, ¿te acuerdas de desmitificando los productos Fusion? En esa presentación hablábamos, pues, de la taurina, qué cosa era, y comparábamos el contenido de taurina de nuestros productos con lo que hacía Red Bull, pues, ¿no? Que lo combinaba con cafeína, con glucuronolactona y otros elementos, ¿no? Y ya Red Bull cuenta varios muertos en su haber, ¿no? Por combinar mal los ingredientes. Sí, es cool, pues. Sí, también. O sea, un Red Bull, la última vez que lo revisé, te aportaba 120 calorías, o sea, todo de azúcar, versus estos productos que tienen menos de 20 calorías. No, no hay punto de... Sí, sí, sí. La taurina es una sustancia muy noble y es muy recomendada. O sea, los típicos deficientes de taurina son los diabéticos y los deportistas. La taurina todos la hemos tomado porque dice, a mí me han prohibido tomar la taurina. Espérate, y la taurina la has tomado en la leche materna. El calor de la leche materna son ricos de taurina porque ayuda a la conformación del cerebro del niño. Es una sustancia súper noble, pero se le ha satanizado. Se le ha satanizado. Incluso a mí me han venido a decir, no, yo no puedo tomar este producto porque yo trabajo, yo soy piloto de aviación, ¿no? Manejo mi avión y nos hacen pruebas antidrogas y nos saca de taurina. No existe cosa de taurina. Digo, tú eres vegano porque, ¿sabes qué? La carne de pollo, la carne de pescado, incluso la carne de res, también es rica en taurina. O sea, no podría, un piloto de aviación no podría comer carne. Entonces, disculpe, no, pero es una estupidez. No existe eso. La taurina es un alimento, no es una droga. Lo que te dosan, ¿qué cosa es? Cocaína, marihuana, esas cosas, si te dosan, ¿no? La taurina es un alimento. Te va a hacer un dosaje, pues, no sé, de proteína, ¿para qué? ¿No? ¿Para que no vueles el avión? Uy, te pasaste proteína, chulo. La gente le miente, le engaña, sí, la manipula. 15 años en adelante. Y, sí, pues, o sea, no puedes, te ha pasado de vuelta con la carne y no puedes volar el avión, ¿no? Eso no existe. No estrés, más bien, son los componentes para bajar el nivel de estrés. La L-teanina, por ejemplo, es un aminoácido perfectamente natural, viene de la hoja del té verde, ayuda a generar las ondas alfa, que son las ondas de relajación cerebral. Como, por ejemplo, cuando estás en el carro escuchando música clásica. Estás relajado, te ves tranquilo, perfecto. La L-teanina, la glicina, el triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina, que es el neurotransmisor de la tranquilidad, del sosiego. No, no produce somnolencia. Puedes operar maquinaria, puedes manejar tu auto, no produce somnolencia, te produce solamente relajación. Excelente pregunta. Y antioxidantes, etcétera, combinación perfectamente natural con un delicioso sabor. Puedes tomar uno al día, dos al día. Excelente combinación para los que no pueden dormir. No estrés con HGH antes de meterte a la cama. Excelente para dormir. Sí, antes de dormir. Lo estrés con HGH. Yo utilizo HGH. Te relaja, pero no te produce sueño. Claro, pero ya una vez que te metes a la cama y te lo tomas, ya. Sí.